nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Viernes 27 de septiembre de 2024, las 11 de la mañana. Bueno, como me estáis viendo, se me nota un montón. Estoy mala. Al final he caído yo y me lo han pegado los niños. Primero empezó Joana, luego Diego y ahora yo. Aunque Pedro no se ha puesto malo, tocaremos madera. Que no se ponga malo. Estoy fatal. Llevo desde ayer así con un trancazo que para qué, no puedo respirar. Me duele hasta el alma. Entre que me duele el pecho y ahora que se ve que se me ha agarrado al pecho, fatal. Anoche me dijo Robert y todo ya por mi vaporú, pero le dije que no. ¿Dónde iba ahí el pobre también que está reventado de trabajar? No lo voy a dejar que vaya también de noche a la farmacia. En fin. Me he levantado a las 7:30. Me he puesto un paquero que ya me lo he quitado porque me he puesto el pijama para estar aquí cómoda, pijama, pantalón de pijama y una camiseta de estar aquí en casa de la faena, que para colmo también he empezado con el periodo y estoy también entre la madura y el periodo, tengo el completo. He venido corriendo, me he puesto un vaquero y un saquito y cuando he venido me he tenido que cambiar corriendo. Porque ya sabéis que los primeros días es sangre en abundancia. En fin, si sentía los pájaros que están cantando. Que como estáis viendo hoy, los tengo ahí metidos en el lavadero, pues están los pobres. Como diciendo, sácanos que queremos movimiento. Bueno, ayer no grabé vídeo porque ayer estuve en Jaén por la mañana, estuve lo del paro, como lo dije en el vídeo anterior. Y estuve apañando los papeles, la verdad que fui súper rápida porque me fui en el autobús. Ahora lo que hice, me levanté a las 6 de la mañana, a las 6 y cuarto, me duché, me vestí, a las 7 y cuarto ya tenía yo a los niños levantados. ¿Por qué? Porque me lo tenía que llevar a la guardería Dieguito antes porque tenía yo que coger el autobús de las 9 de la mañana. Bien, en la guardia los puedo dejar desde las 7 y media de la mañana, pero yo, a no ser que me pase una cosa de estas puntual, no lo voy a dejar tan temprano. Entonces, vestí a los niños, los preparé, les preparé la mochila, todo. A las 8 y cuarto salimos de aquí. A las 8 y 25 tenía yo ya a Dieguito metido en la guardería. Con Joana y con Pedro que se vinieron conmigo. Joana y Pedro se quedaron a las 9 menos 10 en el cole, dentro ya en su fila. Y yo me subí para arriba para coger el autobús que me pilla de camino. Cogí el autobús, llegué allá a las 9 y media. Me fui directamente para Sepe. Tardé, es verdad que fue, chequeé a las 10 menos cuarto, no eran menos cuarto, eran ni 42, no eran ni menos cuarto cuando yo llegué, me fui corriendo para arriba. Llegué y me dijo la muchacha, te espera menos cuarto, mete el DNI y te sale el tiki como que estás aquí. Digo, vale, a menos cuarto justa, metí el DNI y saqué el tiki. Me llamaron de momento, vamos, no me dio tiempo ni a sentarme cuando me llamaron. Apañé el paro y salí a las 10, justo a las 10 menos 3 o 4 minutos eran. Salí del CP. ¿Qué pasa? Que hasta las 11 y media no hay autobús. Para acá. Lo han quitado todo y nos han fastidiado porque no hay más autobuses. No, me quedé mirando tiendas, nada, que no compré nada. No compré absolutamente nada. Me metí en el Maimás y me cogí un batido y un dulce, un triángulo de estos de chocolate, y me lo estuve en la estación de autobuses comiendo, mientras que hacía tiempo. Menos mal que me fui con los cascos y iba escuchando música. Cogí el autobús a las 11:30, llegué aquí a las 12, directamente me vine para casa, no compré nada, no me paré en ningún lado, nada, directamente para acá. Me vine aquí a casa. Hice, puse la olla que puse estofado de patatas, que al final me dio tiempo y lo puse. Me puse a hacer la cama, me puse a recoger el baño, me puse a recoger el salón. Fregué el salón, fregué la habitación y fregué el baño. Y era la hora ya de irme a recoger a Dieguito. A la 1:15 o así que me voy. ¿Por qué tan pronto? Porque tardo un cuarto de hora en llegar para allá. Recojo a Dieguito que sale a la 1:30. A partir de la 1:30 lo podéis recoger. Lo que tarde en 5 minutillos o algo, lo recojo y tardo otro cuarto de hora o 15 minutos o 20 minutos para ir para allá, achuchándole al carro para el colegio de los niños. Llego allá a las 2 menos 10, a las 2 menos 5, justo la hora para que salga Joan y Pedro. Entonces, subí, recogí a Dieguito,
A la menos 25 me bajé para abajo. Llegamos al cole a menos 5. Recogí a Joana y a Pedro. Nos subimos para arriba. Estuvimos comiendo. Bueno, estuvieron ellos comiendo. Dieguito directamente lo acosté porque se quedó frito en el carro, pero frito como un chicharrón. Lo acosté en la cama directamente. Y Joana y Pedro estuvieron comiendo hasta que vino Robert. Vino Robert y ya los niños habían terminado de comer. Joana estaba esperándolo para darle el beso porque ya había terminado, llevaba ratillo terminado. Le dio el beso y se acostaron a echarse la siesta. Robert y yo estuvimos comiendo. Después Robert se fue a trabajar. Yo fregué los platillos y me acosté un ratillo. Me eché un poquillo. Y ahí empecé. Allá encontré a mi marea, ya no tenía ganas de nada. Ya como que me pesaba el cuerpo. Me levanté, estuvimos merendando, bueno, estuvieron merendando los niños, estuvo merendando Dieguito, y al ratillo me pegué un duchado, vino Robert, y nos pusimos, mientras que Robert se metía a ducharse, que se estuvo bañando y todo, le puse yo a los niños, estuvimos viendo una peli, la de Al Revés 2, estuvimos viéndola ahí en Disney Plus, y fue, luego terminó la peli, hice la cena, se ducharon, duché a Dieguito, cenamos y nos acostamos. Eso fue el día que hicimos ayer. No hicimos nada sin en el... No fui ni a comprar. Ni a comprar, vamos. Es que no tuve ganas de nada. Hice para cenar tortillas francesas y varitas de merluza. Ya está. Eso es lo que hice de cena. Vamos, que no fui ni a comprar. Y ya está. Hoy sí he ido. Me levanto esta mañana a las 7:30. Como he dicho, he preparado niños, nos hemos ido al cole, me he ido a comprar, he venido, me he cambiado de ropa y ya tengo, mira, una lavadora puesta y la cama hecha. Ya tengo nuestra cama grande hecha. Que tendré que poner secadoras porque está el tiempo fatal para llover, mira. Y ha estado toda la noche lloviendo y los trapos que tenía tendidos se me han mojado todos. Todos, todos. Mira. Que parece que está saliendo el sol, pero no. Es que tengo yo la luz encendida, Mira. Hasta la calle, ¿veis? Está allí mojada, por aquí mojada. No es que haya llovido mucho, pero lo suficiente para que la ropa te la moje. Y ya está. Ahora mismo tengo fiebre, tengo 39 de fiebre. Pero bueno, ya sabéis que nos toca hacer las cosas sí o sí, porque si no, ¿quién no las va a hacer? Si es que Rob está trabajando, los niños están en el cole, los niños son pequeños, y hay que hacer las cosas sí o sí. Si no se hacen mejor, se hacen peor, pero hay que hacerlas. Porque queráis que no, ropa como la dejes, mirad. Esto no hay cosa que me dé más coraje en la vida que esto. Y luego me dice maniática, pero es que no hay cosa que me dé más coraje que termine el papel. Empieza un rollo de papel nuevo y el canuto lo deja ahí. Me da mucha rabia. Mira dónde me dejé allá el bote del jaito de duchar a Diego, que ya no tenía ganas de nada. En fin, que hay que pegarle un pasavolante al baño, hay que recoger baño. Mira dónde tengo la compra, en el carro de Dieguito. Que he comprado lo justo, ahora os lo enseño, pero ha sido lo justo para hoy, para echar el día. ¿Qué hace en la ventana? Si está la otra ventana cerrada, si está el climalí cerrado. ¿Qué haces ahí de golismeo? ¿Eh? ¿Qué haces de churreteo? Si no, para dejar niña. ¿Ves que está la otra ventana? Lo bueno que tenemos es que tenemos doble ventana. Hay climalí. Tenemos las climalí afuera y otra adentro. Ni entra frío, ni entra ruido, ni nada. Así están todas las ventanas de la casa, ¿eh? Todas. La de habitación de Joana, la de nuestra habitación, la de habitación de Dieguito, habitación de Pedro. Mirá, que la habitación de Pedro es igual. Mi Pedro tiene los cristales ya para darle otra vez. Mirá, una, ¿veis? Y dos. Por cierto, que la voy a abrir para que entre el aire. Y aquí en esta sí que tenemos reja para que no se nos salgan los gatillos a la calle, más que nada. Porque me da miedo, vaya, que se salgan y los pille un coche o algo. Y en esta de la habitación de Diego... de Pedro. Y en el salón tenemos hasta arriba que tenemos mallazos de este para que no se nos salgan los gatillos a la calle. En la otra no, porque la de Diego, la mía, dan al patio.
y la de Joana da al patio de la vecina, que ahí los otros días se saltó Missy, se ve que se le escurrió una patita o algo, se saltó, me bajé yo a por ella y la cogí. No hubo problema, pero a estas sí que nos daba miedo que las pillara un coche o cualquier cosa. Entonces, como estas dan a patio, no pasa nada. Además, yo tengo cuidado porque la de Joana está harta, la habitación está harta, la ventana. Pero la de la nuestra y la de Diego sí que tengo cuidado siempre, que cuando la abro cierro las puertas para que no se metan porque se salta al patio de la vecina y no me gusta. Entonces, vaya que le rompa algo, pase cualquier cosa. No me gusta. Y a esta sí que le pusimos reja porque, ya te digo, me da miedo, vaya que le pille un coche, que es que parece que la calle no es nada, porque ahí hay charlas, pero tiene más tráfico, pero siempre hay tráfico, no lo entiendo. En esta calle siempre hay tráfico, un traficazo que para qué. Y ya está. Bueno, voy a ver si me pongo las pilas. ¿Qué he tenido? Llevo unos días que cuando tengo que desayunar leche con colacao lo paso más mal. Es que no me gusta, no me gusta. Prefiero la leche blanca antes que el colacao. Pero es que la blanca como que últimamente me sabe rara. Entonces me la bebo con una cucharada, nada, mínimo de colacao. Y como que se me pone mal cuerpo todo el día. Hay días, ayer por ejemplo no desayuné nada más que me bebí luego el batido a las 10:30 de la mañana por lo mismo. Porque por la mañana temprano como que no me pide el cuerpo desayunar. Porque de que pienso que no es café, como que no lo asimilo a mi cuerpo. Y ya está. Bueno, vamos a ponernos las pilas, así que vamos allá. Familia virtual, mirad la compra. He comprado 3 barritas de pan. He comprado una coliflor grande. Más cositas. Esto para fregar, que da brillo. De aloe vera también, que me encanta cómo deja el olor. He cogido también 2 paquetitos de colas para que ya tenga robes para el fin de semana, por el fin de semana entero. Yo he quitado tanto que me bebo una más que una Coca-Cola. Una, y anoche, por ejemplo, me la dejé. Más cositas. He comprado vegetales de estos de dinosaurios, para Diego, que le encanta. No sé si se los coceré un poquito esta noche o mañana al mediodía. Como mañana no hay guarde, a lo mejor me da y se lo hago. Toallitas de estas de los muebles que huelen súper bien. Y para una vez que yo todos los días no limpio el polvo. Vamos a ver, limpio el polvo del hecho de decir, he hecho el tengo que cortar porque me han llamado los abuelos para el punto de encuentro de esta tarde. Bueno, lo que estaba diciendo, vamos a ver, el polvo sí que lo limpio, lo que no es con jabonoso, con el trapo, con la cubeta, todos los días no. Yo les doy a lo mejor un día sí y otro no, o cada 2 días, según me pille el cuerpo. Entonces, pues, mientras tanto, ese día que no le doy con el jabonoso y con el cubo y con la bayeta, pues le doy con estas toallitas y lo dejan impecable. La verdad es que lo dejan muy bien y huele súper bien. ¿Esto qué es lo que vamos a comer hoy? Vamos a comer pajaritas. Vale, yo le digo pajarita, no sé cómo se llama. Pajarita o lacito, como los conozcáis. Pajarita en salsa de queso azul, que utilizo la nata. He cogido la nata. El queso azul. Y bacon. Le sofrío el bacon con una poquilla cebollilla. Y se lo añado a la salsa, está tremendo. Y por arriba, nosotros como somos muy caseros, pues le echamos 4 quesitos, que nos encanta. Es que somos muy de queso, la verdad es que aquí, en esta casa, somos muy de queso. He comprado una malla de tomate de 1 kilo, ¿no? ¿A 1 kilo? Sí, 1 kilo. ¿Por 1 kilo? Que no sé si es de 1 kilo o 1,5 kilos. 2 kilos. 2 kilos, una malla de 2 kilos. ¿Por qué? Porque esta noche voy a hacer montadito. Que he comprado, por eso he comprado 3 barras de pan. He cogido 2 de estas de filete extra tierno, porque se quedan más blanditos. ¿Lo veis que lo pone extra tierno? Que me han costado cada una, esta 3,74 y esta 3,70. Entonces hago los montaditos, que es la carne a la plancha. Corto rebanadas de pan, finitas,
Las pongo, le pongo, corto el tomate. El lonchita lo corto, la trinchadora sale más fácil, mejor. Salen todas iguales. Le pongo al pan lonchita de tomate, luego le pongo arriba el lomo y le hago un chimichurri que es perejil, aceite y ajo. Mirad que he comprado el perejil también. Perejil, aceite y ajo. Lo he comprado así por no llegarme a la frutería y coja un manojo de perejil. Por ya no pararme más. El perejil, luego he cogido también un sacamoco para Dieguito porque todos los años me gusta cambiarlo. Y el del año pasado lo he tirado a basura porque es que ya os digo, me gusta cambiarlo, renovarlo. Aunque vende las cosas estas solas, las boquillas las venden solas, pero esto de aquí, todo esto, todos los años me gusta cambiarlo. Y este año, como ya hemos empezado con los mocos, pues lo he comprado ya. Más cositas. Las cápsulas de Tassimo, que no sé las que quedan. De hecho, vienen comprando porque le quedan a Robes 3. Entonces, he comprado las cápsulas para que ya tengan, porque, para que no le falte, porque unas tardes le gusta beberse el café. Después de comer, sé yo que le gusta beberse el café. Pero luego, aparte, por la tarde se suele beber uno. Algunas tardes, otras tardes se coja mejor una Coca-Cola o se coge un batido, un zumo, según lo que haya. Y ya no sabía yo si había o no había. Digo, vaya que mañana se quede por la mañana sin café. Y he preferido echarlo. Dos limones que he echado. Porque casi la única que le gusta aquí en la casa del limón es a mí. Bueno, a Robert le gusta también, pero en tarta y en dulce y cosas de esas. He echado esto para hacérselo luego esta tarde a los niños. Si me veo con más fuerza y más energía. Que es gelatina de fresa. Y he cogido los vasitos para echarla aquí. Que esto me parece más práctico. Y no se ensucia tanto. Llegar, la hacen, lo echan y esto luego lo tiran a la basura. Entonces me parece más práctico, vale más barato. Y luego he echado esto que me he comido. Uno, no he tenido más ganas, como veis, me he comido uno, no he tenido más apetito. Y ya está, esto es lo que he comprado. Han sido 48 euros. 47 y pico, cerca de 48. Así que esto ha sido lo que he comprado. Que nada, el toque te rodea ya tiene 50 euros. Pero en fin, comer, tenemos que comer. Así que es lo que toca. Bueno, voy a ver si sigo. Así que vamos allá. Familia virtual, ya hemos recogido a este señorito que lo acabo de asaltar la silueta porque se ha andado un montón de camino andando. Bueno, andando, corriendo. Y lo acabo de asentar aquí en la sillita porque quería seguir corriendo, pero le ha dado la tosquilla. Digo, ya no aceptamos en el carro. Sale súper contento, súper bien. Además, se lo he dicho ya a la señora que he notado el cambio de que anoche, ya por la tarde cuando estuvimos viendo la peli, se asentó todo el rato viendo la peli. Le gustó y se asentó, no estaba para arriba, para abajo como hace otras veces. Estaba sentadico viendo su peli tranquilamente. Y dice que ha comido súper bien. Además sale comiéndose el cacho de pan, que eso a él le encanta. Y como se lo dan todos los días, pues le encanta. Y ya está. Así que vamos a ver cómo sale Joana y Pedro del cole. Hoy Joana no tenía muchas ganas de ir, que digamos. Así que vamos a ver cómo sale. Bueno, familia virtual, que se nos ha pasado la tarde volá. Y no me ha dado tiempo porque se me quedó el móvil sin batería. Lo puse a cargar y ya no me ha dado tiempo a contaros más nada. Me quedé en que iba a recoger a Joana y a Pedro. Pues bueno, lo recogí. Estuve hablando con la seño por un problemilla con Pedro. Estuve hablando con la seño y estuve allí un ratillo hablando y me subí para arriba. Hice la pasta porque no la había hecho antes porque no me gusta que se pase, que si no se queda un poco pasta. Mazacón, como yo digo, ¿qué quieres, Missy? Entonces estuve haciendo la pasta. La hice. Estuvieron comiendo los niños primero, que ya sabes que comen los niños primero. Luego vino Robert. Los niños habían terminado de comer y se fueron a la cama un poquito, ¿no? Una pizca porque después tenían punto de encuentro. Se fueron a la cama un poquillo, a las 3 y cuarto, 3 y 20 y se fueron a la cama. Hasta las 5 menos 10 que lo he levantado. Bueno, Robert comimos Robert y yo, que Robert apenas comió porque está malo con la tripa, hasta que dice que le duele el estómago. Bueno, que le duele el estómago no, que le da ardor. Está tomándose Almas, porque está con el ardor fatal. Total. Comió un poco,
se echó una pizca y a la nada se tuvo que ir, porque a las 4:15 se tiene que ir a trabajar. Se fue a trabajar. Yo no me eché, yo estuve ahí en el sofá un poquillo viendo la tele y me vine a fregar. Mirad, ¿qué hace? Esto que le he dicho, ahí, mirad. Yo me vine a pegarle el fregado a la cocina. Estuve fregando todo entero. Los cuchillos los estuve poniendo bien, ordenando. Fregando todos los azulejos, todos los muebles por abajo, todo. Que ya ves tú que me he dejado hasta esto aquí. Que esto no va aquí, y va aquí. Estuve limpiando el filo este bien, que esto vamos a comprar otra. Vamos a comprar otra silicona distinta porque la hemos quitado, la silicona vieja, porque esto lo único que hacía era cargar mierda y tenía más mierda ya, que no se iba ni aunque la rascaras con el estropajo. Y entonces lo he dejado blanquito, blanquito. Me queda que fregar esto, que es de Dieguito de la merienda. Pues bien, he estado fregando todo esto, como ya lo veis. He estado, mirad, os lo voy a enseñar para que lo veáis, porque mejor enseñarlo que verlo. He estado también, bueno, que ya se ha dejado Pedro ahí la ropa en medio, ordenando la cama de Pedro, que ya, como estáis viendo, la ha dejado. He estado poniendo, bueno, está ahí mi bizcochito, mirad que está mi bizcochito ahí jugando. ¿Qué estás haciendo? Jaja. Un vaso, miro. ¿Qué miro? Dame. Gracias. Toma. De nada. Ese. 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 ¿Qué quiere, Missy? Mira, Nini. Josu. Ya vienen todos. Se piensa que le das algo y ya vienen todos. Bueno, lo que estoy diciendo, que está ahí Dieguito jugando tranquilamente con sus vasos. Mira, he estado recogiendo trapos. Ahora, doblarlo. Los niños que están ahí con Robert, viendo un poquito de aquí no hay quien viva. He estado también pegándole limpia a fondo a la habitación de Diego, que se me ha quedado pelaica. Y he aprovechado que Pedro y Joana se han ido al punto de encuentro con los abuelos y Dieguito se ha quedado conmigo y he aprovechado y he estado metiéndole la limpieza a la habitación, a fondo. Que ya ordené también el armario y se ha quedado todo súper ordenado. Mucha gente me dirá, ¡ah, cuánta ropa! No, será de invierno y verano, que las tengo las dos. Porque como últimamente está el tiempo con torrón, que está, unos días llueve, unos días hace frío, otros días hace calor, así no estamos. Pues tengo las dos ropas, la de invierno y la de verano. Aquí luego esto que tengo que limpiarlo bien, porque esto es de cuando estaba antes del piso, los dueños del piso, que es el nombre de la muchacha, tengo que quitarlo, porque quité la pegatina de ahí, y a ver si pudiera bien limpiarlo y bien. Esto también, fregando el cuarto de baño, que esto no hay cosa que me dé más coraje. Que se deje la tapa del bate abierta. Ese es el esterillo de la calle que también lo he estado fregando. Más cosas. La habitación de Joana. Fregadita nada más que la ropa para colocarla. Porque iba a colocarla hoy, pero como tiene el armario desordenado, pues mañana la colocamos y la ordenamos. Que está así, le he cambiado la colcha. Le he cambiado todo. Y esto está aquí metido así. Más bola porque le he sacado lo del neceser para lavarle el neceser. Y he fregado toda la entrada entera. Toda la entrada. He colocado ahí el carro bien colocado. He colocado aquí el patinete. En fin. Todo colocado. Y fregado. Y estresada ya de día. Que, por cierto, esta tarde parece ser que estoy algo mejor de la fiebre. Me ha bajado un poco. Cuando ha venido Robert, dice la Virgen, está ardiendo. Digo, sí, porque tengo todavía un montón de fiebre. Pero ahora parece que se me ha bajado bastante. Es verdad que he estado... cuando he ido a bajar a recoger a los niños, yo no iba a ver el punto de encuentro con los abuelos, que la han estado comprando chuches, me he llegado de camino a Mercadona, que me hacía falta yogures, y esto, que se han encaprichado bien con esto y de forma.
En esto se ha encaprichado Dieguito. Esto estaba cuando yo era pequeña, pero se ha encaprichado Dieguito en esto y le encanta la galletita esta salada. Yo me acuerdo de verlas cuando yo era pequeña, que venían en pececitos, en lacitos, en palitos, así como los lazos estos que hay de... Los gusanitos estos que hay de miel y de azúcar para las navidades. Yo me acuerdo que había de varias formas galletitas de esas. Y ahora le gusta y digo, bueno, pues ya está, le he hecho un paquete de estos. Y los yogures nada más, que no me hacía más falta porque ya he visto que he estado esta mañana. Y eso he bajado y parece que me ha sentado bien el despejarme. Y ya me he subido y se ha ido Robes con los niños. Porque Joana y Pedro se han venido conmigo a Mercadona. Dieguito se ha quedado con Robes mientras que yo he ido a Mercadona. Y ya los niños, tanto Pedro como Joana, como Diego, se han ido con Robes a pasear a las perrillas. Y ya me ha dado mi tiempo a fregar suelo de la cocina, porque lo friego cuando está aquí Dieguito me pisa. Pero totalmente. Y me da tiempo a pegar el suelo de la cocina, el suelo de la habitación de Diego y el suelo de la habitación de Joana. Menos mal, una cosa quita también del medio. Y ya está. Estoy bastante mejor. Me habéis preguntado por Instagram y todo, que cómo estoy bastante mejor. La verdad es que estoy bastante mejor. Me duele mucho la cabeza todavía, pero estoy mejor. Que por cierto, mañana tiene Joana un cumple. Que se celebra el cumpleaños de una amiga de Joana, de su amiga íntima, que es Aitana, que desde aquí le mandamos un besito, porque yo sé que nos ve. Y ya desde camino la felicitamos, le decimos que muchas felicidades. ¿Eh, Joana? ¿Que la felicita a Aitana? Ah, vale. Y mañana va por la mañana, Joana, al cumple. Que por la mañana Robert no trabaja y así descansamos un poquito. ¿Vas a felicitar? Sí. Te felicito. Ya te has liado. Venga, no pasa nada, sin nervios. Te felicito, Aitana. Muchos besos desde aquí. Así que, ¡mua! Que yo sé que nos ve. ¿A que sí? Sí. Así que, muchas felicidades. Que mañana se va Joana a tu cumple. Sí. ¿Y te lo va a pasar bien? Sí. Además, que es en el parque. En el parque de los maestros. O sea, en todo lo harto de Amanda. A las 11 de la mañana. Así que le va a venir bien porque así se distrae. ¿Así? Sí. Va a hacer un desayuno allí en el parque. Ah, un desayuno. Eso pone, eso me manda su mamá. Su mamá es que es muy amiga mía también y nos llevamos muy bien. Sí. Sí. Pues va a estar una mona, ¿eh? Va a estar muy guapa. Que lleva, vente para acá que te veamos. Lleva unas mallas beige. ¿Ves? La camiseta que tiene el gatito en beige. En una tata. En beige. Y las botines negras. Porque está como hace fresquito para los botines, que ya las mallas te las has puesto, divinas de la muerte. Bueno, y mi Pedro sí que va guapo, porque mi Pedro lleva un vaquero, todavía estás con la bota puesta, hijo. Sí, no me la puedo quitar tampoco. A ver. A ver. Y el mayo jugando contigo con los cordones. ¿Ves? Digo, ¿qué le pasa a la bota? Ahora. Ahora. Pedro, ¿qué se ha puesto? Los botines estos que los va estrenando, estos que le compraron en Carrefour. Vente para acá. Aquí se te ve. Ahí atrás. No. Lleva la camisa de cuadro y un vaquerito. Toma, venga. Venga, relájate un poquito, que te va a venir bien. Ya está. Así que aquí despedimos el vídeo. Así que dale like, suscribir y activar la campanita y compartir. Bien. Adiós. Adiós. Adiós.